La emoción y el recuerdo han marcado el justo homenaje que la ciudad de Colmenar Viejo ha rendido a la figura de Samarak, en la ciudad deportiva que lleva su nombre, allí ha abierto sus puertas un museo que con fotografías y objetos personales donados por la familia rinde tributo al que fuera presidente del COI durante dos décadas. Como hijo suyo eh, nos llena a toda la familia de emoción. Pero de entre todos ellos, yo creo que este aquí en Colmenar es uno de los sitios más queridos. La instalación que lleva su nombre es una de las más importantes que podemos conocer y desde luego le hace un gran honor a su carrera y a su vida. Todo ello se une a la escultura La Victoria da Alas de Ana Hernando, ubicada en el entorno de la ciudad deportiva y que también se ha inaugurado ahora.